La verdad que estamos muy contentos. Antes me presento, mi nombre es Cristel Sasse, estoy a cargo del área de producto. Estoy con Mati Palmieri y con Fede Álvarez, los dos asesores de Invertir Online. Y en esta oportunidad les vamos a estar presentando las novedades que tenemos acerca de nuestro producto en Estados Unidos, de cómo pueden hacer ustedes para invertir en las mejores empresas que hoy están cotizando en las diferentes bolsas de Estados Unidos, ¿no? No es algo nuevo, nosotros en Invertir Online ya es un producto que ya lo tenemos hace bastante, pero últimamente entendemos también toda la necesidad y el interés de todos los argentinos en empezar a invertir en este mercado, así que le hicimos varios ajustes y mejoras para facilitarle justamente la operación a todos ustedes. Así que bueno, esto es un poquito los beneficios que ya veníamos teniendo, que ustedes, los que ya tienen cuenta, muchos de ustedes ya son clientes de YOL hoy, algunos tendrán o no tendrán abierta la cuenta en Estados Unidos, que se puede hacer dentro, eso es uno de los beneficios, ¿no? Dentro de la misma plataforma de YOL pueden abrir la cuenta de Estados Unidos, es todo en español, es todo fácil de usar, tienen los dos, tanto la inversión en Argentina como en Estados Unidos, las dos cosas en uno, podríamos decir. Y el mínimo para fondear la cuenta son $1,000. Pero bueno, ¿en qué estuvimos trabajando últimamente? Que son justamente las novedades que les queríamos comentar. Primero, en el tema de accesibilidad a la cuenta, entendemos que tal vez no era muy intuitivo. Ahora, si ustedes entran a la plataforma, la van a ver mucho más visible en el sector de mi cuenta, mobile, tanto desktop, como lo mismo en el menú del costado, queda ahí fijo para que tengan acceso directo muchísimo más rápido y puedan ver sus tenencias o puedan operar. Aparte de eso, mejoramos mucho nuestra conexión con los mercados de Estados Unidos, justamente. Ahora tenemos las cotizaciones real time, así que ustedes van a ver el segundo a segundo cómo se va moviendo todo y para tomar las mejores decisiones a la hora de comprar o vender algunos de los tickers. Y por último, y creo que eso es lo que más estaban esperando todos, porque es lo que más venían pidiendo en redes y en las encuestas, bajamos los precios. Ahora nuestro mínimo en cada transacción son únicamente $5. Así que entendemos que esto va a facilitar muchísimo que ustedes puedan animarse a operar en este mercado que, como decimos, tiene, bueno, ahora está bastante movidito con todo esto de las elecciones, que todavía ni siquiera se sabe qué va a pasar, habiendo pasado 2 días, pero bueno, bajamos nuestras tarifas, así podemos darles a ustedes como más herramientas para que puedan ampliar su inversión. Pero bueno, yo ya les hice como esta mini introducción, no quiero quitar mucho tiempo, que fue algo más general. Ahora los dejo en manos de Mati y de Fede, que son los especialistas, que les van a comentar justamente cómo abrir la cuenta, cómo fondearla desde acá, desde Argentina, o sea, con la plata que tengan acá, tanto en pesos, en dólares, hacer el fondeo en Estados Unidos, y qué productos tenemos, qué estamos ofreciendo actualmente para operar allá. Bueno, primero, los que directamente no tienen cuenta ni en Argentina ni en Estados Unidos, lo que tienen que hacer es ingresar a la página nuestra, van a ver que en el sector derecho, en la parte superior, hay un botón verde que dice registrarse, ahí simplemente cargan los datos personales y bueno, comienzan, obviamente, habilitan efectivamente la cuenta de inversión. Una vez que tienen habilitada la cuenta de inversión en Argentina, lo único que tienen que hacer es activar la cuenta de Estados Unidos. Eso lo van a hacer desde la sección de mi cuenta. Van a ver una partecita al costadito que dice cuenta de inversión Estados Unidos. Hacen clic donde dice más info. ¿Sí? Si pasamos a la placa siguiente, vamos a ver qué es lo que le va a aparecer, que simplemente es un cartelito donde tienen que aceptar los términos y condiciones, hacer clic en activar cuenta y simplemente la cuenta ya está activada. Recuerden que no hay costo de apertura de cuenta ni tampoco mantenimiento de cuenta, ni para la cuenta de Argentina y tampoco para la cuenta de Estados Unidos. Y bien, como había adelantado Chris,
tenemos una de las tarifas más competitivas para lo que es Estados Unidos, ¿sí? Simplemente el costo por operación es de, el costo de comisión por operación en acciones, ETFs, es de $5 masiva por operación. Esto es algo que nosotros lanzamos hace muy poquito, en realidad relanzamos justamente para que muchísima más gente tenga acceso a este mercado y que pueda operar a un costo bastante, bastante más bajo, con mínimos también bastante más bajo. Bueno, si pasamos a la placa siguiente, vamos a ver que en la sección de mi portafolio, también ustedes van a ver la opción, una pestaña, van a ver la pestaña de Argentina y, por otro lado, la pestaña de Estados Unidos. También pueden activar la cuenta desde ahí, es el mismo proceso, pero ahí van a ver efectivamente cómo hacer, van a ver efectivamente su portafolio de Estados Unidos. O sea, cuando ya tengan ingresos, dinero ingresado en la cuenta de Estados Unidos, que ahora vamos a ver cómo se hace, van a ver que es muy sencillo, van a ver su portafolio dividido en esa sección, en la parte de mi portafolio, en la sección de Estados Unidos. ¿Cómo ingreso dinero? Obviamente, como ustedes saben, no, por cuestiones del cepo cambiario, no solamente abarca el tema de la imposibilidad de comprar ilimitadamente dólares a través del mercado único y libre de cambios, lo que es conocido como el dólar oficial o dólar ahorro. Para lo que es Estados Unidos, tampoco, justamente por este tema del cepo, no se puede enviar dinero como si fuese una transferencia electrónica. Entonces, lo que tenemos que hacer para enviar, para fondear la cuenta de Estados Unidos, es hacer una operación que se conoce como dólar contado con liquidación, dólar CCL, dólar contado con liqui, que seguramente lo habrán escuchado, o por lo menos en estos últimos tiempos, los hemos escuchado en todos los portales de noticias, en todos los noticieros, en todos los portales de internet. Y bueno, la operación es muy, pero muy sencilla realmente. Seguramente sí, en este webinar debe haber muchísima gente que ya operó u opera dólar MEP. Bueno, va a ver que es una operación muy similar. Lo primero que tenemos que hacer es comprar un bono en pesos o comprar un bono en dólares. Es decir, si yo quiero invertir en Estados Unidos y tengo pesos, tengo que comprar un bono en pesos, que es el bono AL30, ¿sí? Y al cabo de 3 días hábiles, que eso ahora lo vamos a ver, vendemos la especie C de ese mismo bono, es decir, el AL30C. Entonces, con pesos compramos AL30, esperamos 3 días, y vendemos en Estados Unidos la especie C, que es el AL30C. La especie C es la que cotiza en Estados Unidos. Ahora, muchos dirán, a ver, yo quiero invertir en Estados Unidos y tengo dólares para invertir en Estados Unidos. No puedo transferir los dólares y automáticamente comprar o comprar las acciones en Estados Unidos. Bueno, no se puede, pero lo que tienen que hacer es esta misma operación. Pero en vez de comprar el bono AL30, vamos a comprar localmente el bono especie D, es decir, el AL30D, y lo vendemos en especie C en contado inmediato, y de esa forma, automáticamente, cuando uno vende en especie C en invertir online, automáticamente los fondos están acreditados en la cuenta comitente de Estados Unidos a nombre suyo en invertir online. Que es importante también mencionar que es la misma plataforma. No tienen que abrir en ninguna otra plataforma, sino que desde la misma cuenta que ya tienen en invertir online van a poder operar en español. ¿Sí? Eso también es importante. Pasemos a la placa siguiente. ¿Sí? Lo que es dólar contado con liquidación, al igual que dólar MEP, es algo súper fácil. Ya vimos cómo abrir la cuenta, que es algo muy rápido. Se hace literalmente en menos de 5 minutos. No hay costo de apertura de cuenta ni de mantenimiento. Lo que es la operatoria de contado con liquidación es súper segura porque se hace todo de forma online. O sea, no hay que ir con dinero físico a ningún lado ni depositar en ningún lado, sino que lo hacen todo
con las cuentas bancarias, con la cuenta comitente en este caso, y obviamente es 100% legal, es una operación en blanco. Obviamente esto hay que aclararlo, parece lógico, pero hay que aclararlo porque se habla mucho de lo que es dólar blue, etc. Esto es 100% legal, es una operación contado con liquidación, es 100% legal y en blanco. Pasemos a la placa siguiente para ver qué es el parking. Bien, parking es, en inglés significa estacionamiento o estacionado, bueno, no sé mucho de inglés. No es necesario para operar en invertir online en Estados Unidos, así que en eso no hay ningún problema. Bueno, parking es la cantidad de días que un inversor debe mantener los bonos comprados en su portafolio antes de poder venderlos. Y es importante que esta operación, o sea, el parking justamente, solo se tiene que esperar en caso de que uno ingrese pesos, compre el bono ADL 30 y lo quiera vender en especie C. ¿Sí? O sea, si uno compra en pesos y quiere vender especie C para Estados Unidos, es decir, hacer contado con liquidación, bueno, ahí sí hay que esperar los 3 días hábiles de parking. La buenísima noticia es que si vos tenés dólares y querés operar en Estados Unidos, compras el bono en especie D localmente, es decir, el AL30D, y automáticamente en lo que se llama contado de inmediato, lo vendés en especie C y no tenés que esperar nada. No hay parking para los que tienen dólares. Uno compra el bono en dólares localmente y lo vende en el exterior, en Estados Unidos, en especie C, también en dólares, sin esperar el parking. Bueno, también hay que tener en cuenta lo de la operación de contado inmediato. A ver, cuando uno compra el bono AL30 o el AL30D, hay dos formas de comprarlo. Una es en plazo normal y la otra es en contado inmediato. Cuando uno lo compra en contado inmediato, eso quiere decir que los bonos automáticamente están líquidos en la cartera. Entonces, si uno compra la operación, compra el bono, perdón, en contado inmediato, el parking es de 3 días hábiles. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo liquidado el bono, y la normativa dice que una vez que el bono está líquido, tengo que esperar 3 días hábiles para poder venderlos en contado inmediato también. ¿Sí? Ahora, tenemos la opción de comprar el bono en plazo normal también. Cuando uno compra el bono en plazo normal, el tiempo de liquidez de plazo normal es de 48 horas hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro el AL30 en plazo normal, lo voy a tener líquido recién en 48 horas hábiles. Entonces, según la normativa, después de que el bono está líquido, tengo que esperar los 3 días hábiles. Si lo compré en plazo normal, voy a tener que esperar 2 días para que el bono esté líquido, más los 3 del parking. Entonces, en total, son 5 días hábiles. Sumo 48 horas detalle ahí lo que dice Mati. El plazo normal, más los 3 días hábiles del parking. Primero compramos el bono AL30 en pesos y seleccionamos lo más importante, el puntito azul contado inmediato, ¿sí? El símbolo AL30, ya a la derecha aparece la caja de puntas. Si compramos en pesos, como ya lo dije anteriormente, aplica el parking, y si tenés dólares, no tiene parking, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y lo más importante, cuando ya aparece todo lo que es la caja de puntas, obviamente que uno puede buscar el precio que uno esté buscando, si es que está siguiendo una estrategia, eso es conveniente. La sugerencia que siempre hacemos es para hacerlo de manera más sencilla y sin indicar precio de mercado. Precio de mercado sencillamente es el mejor precio de compra que se puede obtener en ese momento, ¿sí? Con lo cual es lo mejor que puede haber, la mejor punta vendedora de ese momento que pueda haber, ¿sí? Y en el monto, ¿sí? Siempre se coloca el monto del dinero que uno quiere invertir o la cantidad de bonos que quiere comprar. Sugerencia, otra sugerencia, si es más fácil indicar que, bueno, quiero operar tanto monto, supongamos el mínimo de $1,000, si tomamos el tipo de cambio de referencia hoy de contado con liquidación, que algo así está, pongamos promedio 150, serían 150 mil pesos básicamente, para ponerlo en monto y listo, mucho más fácil. Una vez que ya completamos la orden de compra, le damos a comprar, listo,
con el caso de los pesos, valía solo por hoy, comprar, llenamos la contraseña y listo. Ahora pasamos a la segunda placa, que sería la parte de la venta, ¿sí? En el segundo paso, bueno, ya pasaron los 3 días hábiles, recuerden, odio ser insistente, pero es muy importante, el tercer día hábil se tiene que cumplir de manera completa, ¿sí? Se tiene que consumir completo, es decir, pasaríamos al cuarto día hábil, donde, bueno, seleccionamos el plazo de liquidación, contado inmediato, puesto, lo más importante, porque igualmente el sistema solamente le va a decir que tengan que hacer en contado inmediato, porque no opera en otro título el AL30, o sea, no operan en el plazo normal. Ingresan después la cantidad, el sistema ya por defecto les tira la cantidad completa que ustedes ya hayan comprado, es decir, siguiendo con el ejemplo de los 150 pesos, les va a aparecer la cantidad total de los bonos que hayan comprado con ese monto, con el que fuera. En este caso, en el ejemplo, son 3.104 títulos. Y ahí también, de vuelta, para no mezclarnos, para hacerlo de manera más sencilla, precio de mercado, que igualmente es el mejor precio de venta que van a encontrar en la mejor punta compradora en este caso, pero el mejor precio de venta que se va a encontrar en ese momento. Y después directamente, listo, ya se manda directamente. Automáticamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Viaja eso de manera que ya con el... Eso es algo muy importante, que ya pasamos a la próxima placa, porque ahí ya aplica lo que es el cómo calculo la cotización, para realizar esta transacción, ¿sí? Y vamos al ejemplo de lo que siempre se hace con este caso, ¿sí? Para calcular, y de esa manera sale bien el precio por el cual estoy pagando esto, o sea, estaría dolarizando esta operatoria, ¿sí? Cuando uno hace la operatoria original de la compra del bono, ¿sí? Uno tiene que anotar tiene que tener de referencia, ¿sí? Precio de compra al cual compró el bono. Yo siempre recomiendo que cuando ustedes compran el bono, a ustedes les va a aparecer, cuando tienen la transacción realizada, les va a aparecer el precio por el cual efectivamente lo están comprando. Que decíamos antes, precio de mercado, bueno, ese precio les va a figurar ahí en el detalle de la compra. Cuando están seleccionando confirmar, les aparece efectivamente el precio. Anoten ese precio, porque es importante, porque de esa manera es más fácil para después ustedes, después de que se cumpla el parking, porque, a ver, en sí, ese es el peligro del parking. O sea, ese es lo malo del parking. Uno sabe efectivamente a cuánto termina comprando el dólar, porque no sabes esos 3 días si pasaron cosas o pasó algo, y bueno, el precio se puede ir a cualquier lado. Pero bueno, es importante tener el dato del precio que uno compró el bono en pesos o en dólares, si fuera en el caso de el bono AL30 en dólares, el AL30D, para después cuando está a punto de vender y está cargando la venta, y cuando pone el precio de mercado, cuando ya está cargando la venta en el anterior placa que lo veíamos, ya sabe cuál va a ser la cuenta, o sea, hace la división, agarra el precio de compra o el precio del AL30 o el precio de la L30D en dólares, y lo divide en ese momento por el precio de la L30C, es decir, la especie que liquida fuera en el exterior, que también está en dólares, dicho sea de paso, pero ahí sale la cotización implícita.